Y vamos en la intención, en memento, los difuntos, los que se nos han muerto en este año son Dacy Suárez Pestana, editorial Prensa Canaria, José de Aguilar Guerra, José Francisco Machín, más conocido por Chisco, era de Radio Nacional y era periodista en Fuerteventura. Lucas Segura, muy conocido en Radio Las Palmas y en otras emisoras. Antonio Cardona Sosa, toda la vida vinculado al Diario de Las Palmas. Federico Marzá, compañero de Editorial Prensa Canaria en los talleres. José León Gutiérrez, un corrector que tuvimos muchos años en el periódico La Provincia. Y Federico Campos, que fue director de Radio Nacional de España en la provincia de Las Palmas. Estas son las intenciones por las que vamos a ofrecer la Santa Misa. Gracias. Como hermano, miembro de la familia, damos gracias a Dios que nos podemos reunir una vez más a celebrar esta memoria de nuestro patrono, el patrono de los medios de comunicación social, San Francisco de Sales. Pidamos al Señor por su intercesión que la comunicación sirva para la concordia y la paz de todos los hombres. Reconozcamos nuestra debilidad pecadora, confiando en la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acciones, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre viva, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Concédenos, a ejemplo suyo, manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Jesús, con mucho valor. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Jesús, con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados,
pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Señor. Al salmo respondemos todos: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. María
la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomón, las cuales, cuando estaban en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos todos, es frecuente que cuando nos reunimos los cristianos hoy día, sobre todo cuando somos un grupo cualificado de personas que se dedican a trabajar en la comunidad cristiana y en la sociedad, y que están continuamente preguntándose cuál es nuestro papel en la comunidad cristiana y en la sociedad, pues es normal que en los tiempos que corren estemos siempre inquietos. Inquietos no me refiero solo a qué nos puede venir de sorpresa en el futuro inmediato de la comunidad cristiana por parte de los poderes de la sociedad, poder social, poder político, poderes económicos, ¿no? Es que hay algo que nos preocupa. Nos preocupa la situación de la Iglesia en la sociedad actual, el lugar de su presencia, cómo es la presencia de los cristianos en este mundo. A mediados del próximo mes de febrero tenemos un encuentro en España, en Madrid, un encuentro de laicos, precisamente con este tema de fondo, ver cuál es el lugar y el modo de la presencia del laico cristiano en la sociedad de hoy, con todos los aspectos que se pueden tratar en un tema tan amplio y tan complejo. Es un tema que siempre nos preocupa. Hoy los tintes oscuros a veces prevalecen, y tenemos que preguntarnos qué nos pasa, porque algo serio está pasando en la Iglesia cuando los bancos se vacían, cuando las comunidades cristianas bajan en número y suben en edad media, y bajan en número, y siempre nos preguntamos qué nos pasa. Este es un tema que fue un tema muy vivo y muy estudiado y muy seguido desde hace muchos años por el Papa Benedicto XVI, desde que era profesor de teología. Siempre se ha distinguido por sus análisis de la fe, por sus análisis del vigor de la vida cristiana de la comunidad creyente. Él fue el que en el año 2012-2013 invitó a los cristianos a celebrar lo que llamó el año de la fe. El año de la fe lo abrió él en el año 12 y lo cerró el Papa Francisco, porque él entró, en esas intermedias fue cuando renunció al puesto de sucesor de Pedro y dejó la entrada al siguiente, que fue elegido Papa Francisco. En ese año de la fe, en esos principios del año de la fe, él habló mucho del tema de la fe. He traído un párrafo con el que quería empezar. Un párrafo que suena duro. Esto está escrito en enero del año 2012, o sea, hace 7 años ya. Dice: como sabemos, dice Benedicto XVI, dijo, en vastas zonas de la tierra la fe corre peligro de apagarse como una llama que ya no encuentra alimento. Estamos ante una profunda crisis de fe, ante una pérdida del sentido religioso que constituye el mayor desafío para la Iglesia de hoy. Por lo tanto, la renovación de la fe debe ser la prioridad en el compromiso de toda la Iglesia en nuestros días. Deseo, decía, que el año de la fe, con
contribuya a hacer que Dios esté nuevamente presente en este mundo y a abrir a los hombres el acceso a la fe. Claro, hoy hablando a los periodistas se podría preguntar a los periodistas cristianos, ¿qué pueden hacer ustedes para hacer que Dios esté nuevamente presente en este mundo? Responderíamos midiendo las noticias de contenido religioso que aparecen en los periódicos. Lo mediríamos esto con el balance de las noticias o de los comentarios religiosos que se multiplican o no en la televisión o en las emisoras de radio. Lo contestaríamos con lo que corre por ahí, porque ahí hablamos ya no de lo que los periodistas hacen, sino lo que corre por ahí en las redes sociales, en los YouTube y en el Twitter y en el Facebook y en los comentarios de estos y aquel, en los blogs. De ahí podríamos, de todo este conjunto de cosas que afectan a ustedes, a los periodistas, sacaríamos un modo o una manera de hacer a Dios más presente en este mundo. Esa sería una pregunta correcta. No lo sé, creo que no. Es un mundo. Anoche asistíamos a la conferencia preciosa, a mi gusto, de don Francisco, el administrador único de Radio Televisión Canaria, sobre la comunicación emocional. Muchas veces hoy la comunicación que se produce no es racionalmente lineal, sino buscando impactos emocionales que se produce por las noticias o los comentarios o la frase o la traída a colación de este o de aquel comentario, de este o de aquel. Y esto se hace circular y cuando te vas a dar cuenta está teniendo más alcance que un artículo muy bien construido racionalmente publicado en un medio clásico, en papel, o aunque sea en digital, en un periódico o en una emisora. ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo podemos contribuir a hacer a Dios más presente en este mundo? Es una buena consigna, el papel de los periodistas en esto. Yo recordé, y por eso lo he traído a colación, un encuentro que tuve con los jóvenes precisamente en ese año de la fe, y decía, ojos que ven y corazón y oídos que oyen la palabra de Jesús. Y hablaba de este tema de alguna manera. Pero hoy he vuelto los ojos al Evangelio. Y he visto, porque en estos días estamos leyendo en la liturgia el Evangelio de San Marcos, y por algún comentario que me ha salido estos días, he elegido como texto del Evangelio la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, ¿por qué? Porque quería ver eso que rodea la muerte de Jesús, los comentarios de los que asisten a la muerte de Jesús. Y lo que significa la muerte en soledad del Maestro. El Señor, en el Evangelio, tanto en el de Marcos, que es el que hemos leído hoy, como en los demás Evangelios, aparece frecuentemente rodeado de mucha gente, no solo de los discípulos, sino de los discípulos y de mucha gente que sigue, que le sigue. Cuando habla de las multiplicaciones de los panes, estamos hablando siempre de miles de personas, ahí se concreta. Pero es frecuente hablar de el Evangelio de San Juan. Jesús está constantemente diciendo en aquel tiempo, dice, y habiéndole oído, muchos creyeron en él, muchos. Y uno espera que al final de la vida de Jesús, pues Cristo esté igualmente
seguido, amparado, defendido por muchos, y lo vemos más solo que la una. Morir en la más absoluta soledad y en el más absoluto fracaso humano. En el Evangelio de Marcos, exactamente, Jesús no aparece visto como Hijo de Dios absolutamente por nadie, más que por Padre Dios. Su voz resuena en el bautismo de Jesús: este es mi Hijo amado. En el Tabor, la misma voz del Padre con las mismas palabras: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Es curioso que no aparece en boca de los discípulos. Los discípulos, cuando Jesús les pregunta por su identidad, por quién es Él para ellos, lo más que dicen es que es el Mesías. Y sabemos cómo entendían los discípulos lo de Mesías. Un Mesías que es imposible que muera, es imposible que sufra. Lo entendían mal. Es decir, nadie vio a Dios en la persona de Jesús. Uno solo. O mejor dicho, además de Padre Dios, también lo declararon Hijo de Dios los demonios. Cuando Jesús se enfrentaba a un demonio, el demonio respondía: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios. Pero ningún ser vivo más que uno solo. Lo hemos leído en el Evangelio de hoy. Cuando Jesús muere en la cruz, el centurión romano dice: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Es el único que dice, un centurión y romano, un soldado y romano, y está asistiendo a su muerte. O sea, Dios, que se hizo presente en este mundo en la persona de Jesús, no fue reconocido por absolutamente nadie más que por este centurión. Y no significa que se hiciera creyente en aquel momento, no, que hizo esa profesión de fe. Yo, cuando hablaba con los jóvenes en el año 2013, les decía que ellos y yo vivíamos dos mundos distintos en el tema de este reconocimiento de Dios. Cuando yo era pequeño, cuando yo era adolescente, y quiero pensar que algunos de ustedes también lo vivían así, en nuestro mundo, por lo menos en mi pueblo, Orihuela, que era un pueblo de raigambre cristiana, de raigambre creyente, Dios formaba parte del paisaje urbano. Y cuando digo formaba parte del paisaje urbano, no quiero decir que es que había muchas iglesias o hay muchas iglesias en mi pueblo, que eso sigue habiéndolo y sigue estando. No, Dios mismo. Se podía hablar con Dios tranquilamente y todo el mundo iba a la iglesia a decir: voy a ver al Señor, o voy a hacer la visita. O un padre llevaba a sus hijos y vamos a entrar a ver al Señor. Eso era normal. Esas palabras hoy no las dice ningún padre. Pero si las dice, los hijos no entienden nada. Y el padre tampoco. Yo les decía esto a los chicos, a los jóvenes con los que hablaba en el año 2013. O sea, para mí Dios era una persona más del entorno social. Se podía hablar de Él y se podía hablar con Él. Hoy día Dios ha desaparecido del entorno social. Pueden aparecer en los medios fiestas religiosas, pero eso no quiere decir que realmente se pueda hablar de Dios, se hable de Dios en los medios. Muy bien. Dios está ausente de los medios. Y para mucha gente está ausente de la vida. Para más gente que para cuando yo era adolescente o joven. Para más gente. También incluso de los que han sido bautizados,
privado no está presente en el mundo. Y es porque, aunque hayan pasado por la catequesis, fue cuando llegaron a la catequesis, fue cuando empezaron a relacionarse con este Dios con el que realmente no se relacionaban, sino del que aprendían cosas. Porque de un tiempo a esta parte la catequesis muchas veces se parece mucho a una clase en la que se aprenden cosas, pero donde resulta más difícil establecer una relación de amistad, una relación con Dios como persona viva, con Jesús como el resucitado viviente en la Iglesia. Se dan casos, pero no son los abundantes que abundan. Y entonces, esta presencia de Dios en este mundo, que en teoría podría ser una buena consigna y un buen lema y un buen objetivo para los periodistas creyentes, pues esto no termina de concretarse y de hacerse. Entonces, ¿qué hacemos? El que no aparezca el nombre de Dios en los medios significaría que Dios ha muerto en la conciencia de los creyentes y en la conciencia de los ciudadanos. Que puesto que ha muerto, no tenemos nada que hacer, que es absurdo que repitamos su nombre en los medios o en las redes. ¿Cómo tenemos que hacer presente a Dios en este mundo? Estaba pensando, tendríamos que insistir sobre todo en el testimonio evangélico de las personas. Perdón, y aquí sí que hay mucha tela que cortar. Argumentos y palabras sobre Dios o a Dios es más difícil encajar en el mundo de los medios. Pero reflejar el testimonio de una comunidad creyente que vive las bienaventuranzas, aquí hay una asignatura pendiente para la comunidad creyente, evidentemente. Pero todo lo que refleje las bienaventuranzas de Jesús, se nombre o no se nombre a Él, y que esté vivo en el día a día de las comunidades cristianas o de algunos o de muchos de sus miembros, esto sí que tendría que decirse. Pero para nosotros sería como un estímulo para vivir según las bienaventuranzas. Vivir en pobreza o en sobriedad, llamémosle, por traducir de alguna forma algo que esté más al alcance de la mano, el ser misericordiosos, el ser esperanzados de que tenemos algo que comunicar, porque en el mundo de hoy realmente nosotros como creyentes tenemos algo que aportar. A veces es posible que no nos lo creamos. A veces hasta podemos pensar que no tenemos nada que aportar porque el mundo se ha cerrado en banda a lo que hablen los creyentes. No, no se ha cerrado en banda. Hay que tener esperanza de que si acertamos a anunciar el Evangelio con nuestras vidas y con nuestras palabras, realmente el mensaje puede estar presente en los medios. Realmente. Esa esperanza que tiene cuerpo es la que nosotros tenemos que tratar de incentivar, de animar, de multiplicar. Una esperanza que piensa que los cristianos tenemos algo que decir. Pongo un ejemplo sencillito. Tenemos sí que liberarnos de muchos prejuicios y de muchas condenas a priori. Un ejemplito. Estamos tratando de empujar en la Iglesia un tema relacionado con el aborto. El proyecto Spay Mater, de ayuda a las mujeres que se plantean o que les plantean el aborto. Ante el aborto, ¿qué podemos hacer los cristianos?
Pues la condena más firme. La condena más firme. No tenemos nada más que hacer. No tenemos que darnos cuenta de que quienes abortan, las mujeres que abortan, sufren. Y que a lo mejor es por ahí por donde tenemos que actuar, y ahí es donde tenemos que actuar. Lo digo por el proyecto que estamos tratando de llevar adelante. Ayuda a las mujeres que se plantean o que les plantean la posibilidad del aborto. Es una manera de tratar el tema del aborto que va mucho más allá de lo que sería una condena a priori y un romper todos los hilos. Los cristianos y de todos los hombres. Con la intercesión de nuestro patrono San Francisco de Sales, te pedimos, Señor, que el trabajo de los periodistas sirva para que la sociedad tenga libre acceso a una información veraz y suficiente que busque el bien común y respalde una responsable autoridad pública. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, que los hombres y mujeres periodistas que trabajan en los medios de comunicación asuman su papel para derribar los muros de la división y la enemistad en nuestro mundo. Unos muros que separan a los pueblos y a las naciones entre sí y alimentan la incomprensión y la desconfianza. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, y te damos gracias por la labor meritoria de todos los profesionales de la comunicación que trabajan en los diversos medios, que se distinguen por el servicio a la dignidad de la persona, los derechos humanos y los valores evangélicos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, que los medios de comunicación asignen cada vez más espacio y valor a los hechos solidarios y que la prensa, la radio, la televisión y el internet traten con mayor amplitud y atención los temas religiosos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, por el cada día más creciente número de jóvenes que estudian en la Facultad de Ciencias de la Información y quieren capacitarse seriamente para ser profesionales del periodismo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, que tengas junto a ti a Dacil Suárez Pestalte, José de Aguilar Guerra, Federico Campos, José Francisco Chisco Machín, Lucas Segura, Antonio Cardona Sosa, Federico Marzal y José León Gutiérrez, compañeros fallecidos en el último año. Oremos. Te pedimos, Señor, por los periodistas que se encuentran en paro, que están en las cárceles, por los periodistas muertos y asesinados en el mundo, por los que han sido secuestrados y por los que se han visto obligados al exilio. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, por todos los periodistas de Canarias, de España y del mundo, ya fallecidos o actualmente disfrutando de su jubilación, que dieron un testimonio de honestidad y rectitud ejemplar, en algunos casos hasta el extremo de costarles la pérdida de la libertad y hasta de la vida. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos. Escúchanos y ayúdanos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, por este sacrificio de salvación que te ofrecemos, enciende nuestro corazón en el fuego del Espíritu Santo, con el que inflamaste admirablemente el alma llena de ternura de San Francisco de Sales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Sales, fortaleciendo a tu Iglesia por el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con tu palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Siglos. Amén.
Unidos en el Espíritu del Señor Jesús, oramos con confianza como Él nos enseñó a hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros que ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, que ha querido quedarse con nosotros como alimento para ser siempre nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de mi amor basta para sanar. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanar. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.